Buenas tardes nuevamente, estamos a punto de ver la pelea entre Ignacio Morales y el atleta de Brasil, Eddie Valpontes, en un menos de 68 kilogramos, una final que segura es bastante cerrada ya. El brasileño ha peleado en 5 ocasiones con Ignacio Morales, de las cuales le ha ganado las 5. Tiene una hegemonía bastante importante con Ignacio, según fuentes de la Federación Chilena de Taekwondo, que hablaba hace pocos minutos. Nico Facundes, Ignacio es el de peto azul, el brasileño es el de peto rojo, obviamente. Solo hay dos compitiendo, pero para que lo tenga claro, Ignacio Morales azul, Edival Pontes de Brasil, peto rojo. Saludos hasta Montería, Córdoba, Colombia, para Rodrigo Isaac. A mí me gustaría saber desde dónde está usted conectado, desde dónde está compartiendo esta información, porque espero que la estén compartiendo a través de su Facebook. También me gustaría saber a quién le gustaría a usted enviarle saludos y qué le parece la pelea que está viendo. En los banquillos se encuentra acompañando a Ignacio Morales, el director de la Selección Nacional de Chile, el señor Ramón Arias, y al brasileño Edival Pontes se encuentra acompañándolo Diego Ribeiro. Saludos hasta Argentina, Carmen Morales, saludos, Dilia Salas Ferreira. Bueno, dice vamos Chile desde Cali, Colombia. Jimmy Robinson envía un pulgar arriba, saludos desde Chile, Miguel Valdés. José Miguel Morales, que se encuentra en Miami, o al menos así da a entender, manda saludos. Dilia Salas, bueno, Dilia, ¿a quién está apoyando usted, Dilia? Jimmy Robinson Barrera, de Paz Ariporo, en Colombia. Ross Kim, desde Ecuador, saludos. Belmiro Giordani, amigo, Belmiro. Espero poder saludarlo pronto. Y bueno, acá hay un golpe al cuello del brasileño. Y bueno, el maestro Ramón Arias está pidiendo que le cuente al atleta, que le cuente al atleta brasileño. Saludos hasta Argentina, Augusto Orioli. Carmen Morales Muñoz dice excelente entrenador. Gregory Carrasquel desde Venezuela. Claro que ya se está aplicando el nuevo reglamento de puntaje. Empezó a aplicarse desde el Gran Prix de Roma, a inicios de junio anterior. Saludos hasta Montevideo, en Uruguay. Bueno, Ignacio Morales cerca de pegar en el casco al brasileño. El brasileño conecta una fuertísima en la parte donde el peto no protege. Acá la pelea se puso un poco caliente porque hubo un golpe directo por parte de Morales al cuello. Y bueno, ya ahora se tuvo que avispar. Y saludo a Pablo Díaz, amigo. Saludo hasta Brasil. Se acabó el tiempo. El chileno está reclamando, no entendemos muy bien qué es lo que está reclamando, pero bueno, ahí está con una molestia en su brazo derecho. Recordemos que Ignacio Morales estuvo a punto de ver frustrada su carrera como taekwondista durante su segundo ciclo olímpico, luego que se le detectó que tenía una lesión irrecuperable en la muñeca derecha. Saludos hasta Costa Rica, Juan Richard Larino. Saludos desde Perú, gracias por las transmisiones, con mucho gusto. Don Richard Larino, Christopher Marcos, ahí apoya a Ignacio Morales. Y bueno, si usted apoya a Ignacio Morales, le invito a que él le envíe los likes, el pulgar azul hacia arriba. Y si apoya a Edival Pontes de Brasil, envíe los corazones. A ver quién gana, a ver cómo queda esta pelea a través de Facebook. También, si usted quiere que más personas vean esta transmisión, dele compartir. No nos enojamos, y también si quiere dejar los saludos. Estamos acá también viendo casi 300 personas esta pelea. Y bueno, Ignacio Morales sigue buscando el marcador. En resumen, va 5-3 ganando el atleta brasileño, quien es quien ha mantenido las líneas de presión de este combate. Ahí se vio en algún momento un corte en la pelea, luego que recibió un impacto en el cuello, pero bueno, ahí el cierre del primer asalto estuvo bastante interesante. Quiero saludar nuevamente a Melissa Thomas, quien ahorita hace unos minutos me escribió por privado diciéndome que no la había saludado en la primera ocasión.
Pero bueno, entonces, otro saludo y un abrazo para Melissa Tomás en Costa Rica. Aquí el brasileño conecta una corrección impresionante al casco del chileno. Y bueno, Ramón Arias le está pidiendo a Ignacio que por favor se conecte, se meta en la pelea. Y bueno, 8 por 3 arriba al brasileño. Esta sería la quinta vez que le gane, la sexta vez, perdón, que le gane a Ignacio Morales. Ya lo había noqueado, según fuentes de la Federación Chilena, en el pasado, en un abierto en Bolivia. Saludos hasta Ecuador, a Uruguay, desde, saludos hasta Ibarra, también en Ecuador, a Uruguay. Dice Dilia Salas Ferreira que gana Chile. Y bueno, aquí está Ignacio, 10 por 3 abajo, y le conectan una al casco que no suma. Muy fuerte el brasileño, lo ha logrado anticipar ya en varias ocasiones al casco a Ignacio Morales de Chile. Recordemos que Ignacio Morales fue el olímpico de Chile durante el Río 2016. Ignacio se clasificó en los menos de 68 kilogramos. Saludos a Pau Bravo, que está desde Bogotá, en Colombia. Una seleccionada nacional cafetera. Y bueno, invitamos a que inviten más personas a esta transmisión. No se pierdan las finales, que ya estamos transmitiendo desde acá, desde el Spokane Convention Center en Washington, Estados Unidos. En breves minutos estará saliendo al Dochan a competir la final María Espinosa, luego de un breve receso. Recordemos que Espinosa volvió a retomar la competición de alto rendimiento desde el Open de Austria un par de meses atrás, a lo mucho. Y bueno, ya acá en el campeonato panamericano G4, Espinosa acaba de clasificarse a la final. En resumen, esta pelea de menos 68 kilogramos, la final de menos 68 kilogramos entre Ignacio Morales y Edival Pontes de Brasil, se encuentra 12 por 3 en favor del brasileño. Es una pelea que ha tenido destellos interesantes de taekwondo acrobático, pero bueno, no termina de llegar a ese punto clímax de emociones. Saludos a Dubán Abella, mi amigo, hermano y estimado Juan, un saludo hasta Colombia. Gracias por seguir esta transmisión. Y bueno, ya estamos a 2 segundos de que arranque el tercer asalto entre los menos de 68 kilogramos. Importante informarles que Carolina Cartens acaba de ganar la final de los menos 53 kilogramos, 10 por 9 ante Talisca Reis, si no me falla la vista. Sí, ante Talisca Reis, de menos 53 kilogramos. Carolina le ganó 10 por 9. De vuelta acá en el Docham de los menos 68 kilogramos, la final. Ignacio Morales aún no logra descifrar cómo abrirle el peto y el marcador al brasileño. ¿Y ustedes de dónde nos sigue? ¿Desde dónde está viendo esta transmisión? ¿Por qué sigue la transmisión? Eso es muy importante. Malu Costa, esto es en Spokane, Washington, al norte de Estados Unidos. Saludos hasta Argentina, María Vargas. Dángela Guimaraes, atleta brasileña, también de taekwondo. Saludos. Saludos hasta Colombia. Hasta México, Raúl Morales. Bueno, Alfredo Eduardo Salazar ahí envía un saludo a Chile. Vamos Chile, dice. Carmen Calorina con sus banderitas de Brasil. Y bueno, 45 segundos para que se acabe la pelea. 13 a 3. Ganando Portes, Edival Portes, a Ignacio Morales. Prácticamente, de mantenerse este resultado, la pelea se cocinó desde el primer asalto. Ignacio ha buscado, 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 pero aún no logra descifrar cómo puntuar, cómo hacer para abrir la llave de los puntos y que se sumen en su tablero. A diferencia del brasileño, que con un par de correcciones se fue arriba y un par de golpes efectivos al peto.
La pelea ha sido limpia en cuanto a amonestaciones, han sido mínimas. Y bueno, dice Rodrigo Isaac Domínguez, dice Montería Córdoba presente. Vamos Chile. Jesús Ramal, saludos desde Argentina. Vainetiño Pro Team. Cinco segundos. 13 a 4. 13 a 5. Perdiendo Ignacio Morales. Tiene 5 segundos. ¿13 a 6? Y bueno, así termina la pelea. El brasileño le vuelve a ganar una vez más a Ignacio Morales. Y termina de esta manera. Edival Pontes le gana a Ignacio Morales 13 a 6. Por favor, no se despegue de MásTaekwondo.com y seguiremos transmitiendo las finales. Le informamos antes de irnos nada más que María Espinosa está por salir en unos minutos a competir la final de los menos 73 kilogramos. Así que por favor, esté atento.